Con el ministro Casares y con todo nuestro equipo del Ministerio de Justicia y Seguridad hemos buscado encarar un gran cambio en lo que es la formación de los nuevos policías. Sentimos que de esta forma ustedes van a tener la tranquilidad y la seguridad que van a trabajar donde viven. Ustedes conocen a sus vecinos, los vecinos los conocen a ustedes y eso da seguramente más confianza. Es un valor fundamental en el vínculo que tenemos que llevar adelante en estos nuevos tiempos entre el policía, el ciudadano, los vecinos y toda la comunidad. Hoy damos el primer paso con 94 alumnos, policías con Pablo, más de 20 son del municipio de General Rodríguez. Me hacía referencia a la directora del instituto, se prevé en las próximas semanas, por el interés que hay, más de 100 jóvenes que se van a sumar a los cursos de ustedes, así que realmente les auguro que tengan por delante algo que los gratifique desde el punto de vista personal, que les dé satisfacciones también de los profesionales, fundamentalmente cuando miren a sus familias a los ojos, cuando miren a sus vecinos, digan no quisimos ser indiferentes, quisimos comprometernos y aquí estamos para lograr tener una provincia más segura y más justa. Por eso en nombre del ministro Casal y todo nuestro equipo, agradecerles, queridos jóvenes, por esta vocación y por esta decisión de vida que valoramos muchísimo. Muchas gracias.